Bueno, lo que voy a presentar es parte de los resultados de una investigación documental hecha principalmente en el Archivo General de Centroamérica sobre los motines que detonaron en noviembre de 1811 en Intendencia de San Salvador. Esta investigación resulta contrastante con relación al relato historiográfico tradicional patriótico. Que plantea que estos levantamientos fueron el primer grito de independencia. Es decir, desde una perspectiva patriótica, nacionalista, se ha visto estos motines como el primer grito de independencia, no solo de El Salvador, sino que de todo Centroamérica. Pero también contrasta con la narrativa historiográfica producida por los historiadores académicos actuales que plantean que fueron movimientos populares de indígenas, de ladinos y castas por demandas fiscales, por apoyo al vicario José Matías Delgado, que se hallaba en sospechas de infiel. Y además por el rumor de que otro sacerdote importante, Nicolás Aguilar, se decía que estaba en prisión. Además, la historiografía académica plantea que fueron los criollos los que van a ir retomando el liderazgo de estos movimientos, lo cual, les digo, contrasta porque mi investigación rompe con ese mito y sostiene que los motines que se desarrollaron en la Intendencia de San Salvador en 1811, en noviembre, fueron de carácter popular, no tuvieron participación de criollos, fueron dirigidos por líderes de barrios, de indígenas, de ladinos y de castas, y organizados a causa de los malestares y demandas políticas y económicas propias de sus pueblos.